Felipe Montes. Muy buenos y propicios días tengan chavales y chavalas. Hoy vamos a hablar acerca de quemar las naves. Y hay que quemar ciertas naves para comprometernos con nuestra carrera literaria. Yo comprendo que es muy bonito tener muchas posibilidades siempre, siempre tener opciones y eso está bien. Hay que tener opciones, hay que tener momentos de descanso o hay que tener la oportunidad de cambiar de profesión, de carrera. Eso me parece muy bien. Pero creo que termina por no ser productivo el hecho de que no elijamos una cierta vía, por lo menos en un momento dado. Esa vía puede durar un año, 10 años o un ratito, pero es importante tomarla porque de esa manera podemos concentrarnos. Me gustaría que escribieran acá abajo de dónde saqué esta referencia de quemar las naves, ¿verdad? Creo que tiene que ver mucho con este lugar en el que vivimos, ¿verdad, Gerardo? Sí, creo que sí. Y a ver qué platican. Esto de quemar las naves se puede aplicar en muy diferentes niveles. Por ejemplo, si estamos ya escribiendo una obra, mecanografiándola o escribiéndola a mano, y tenemos más cosas que hacer, podemos desde cancelar esa membresía, salirnos de ese otro curso, delegar esa función que por lo pronto tenemos confiada a nosotros, para dedicarnos solamente a escribir o a escribir y a un pequeño puñado de actividades más. No muchas más, porque esto luego se pone muy complicado, ¿no? Claro, esto se parece a todo aquello en que les he insistido por mucho tiempo, por semanas, acerca de que pues hay que concentrarse, no hay que distraerse, hay que estar tranquilos y todo esto, ¿no? Pero en este caso estoy siendo un poco más brusco, más violento, digamos, ¿no? Se trata de cancelar en forma permanente o temporal otras actividades que a todas luces nos están quitando tiempo, energías, tranquilidad, recursos, atención para dedicarnos a esto que nos gusta. Entonces, bueno, podemos quitar esos distractores que son estar inscritos en algo, estar pagando algo, vernos con cierto grupo de amistades a ciertas horas o ciertos días o algo así. Pero fíjense cómo también es quemar las naves, esto de ya de una vez publicar el primer libro, por ejemplo, ¿no? Es muy bonito ser autor inédito, ser promesa, estar en potencia. Una amiga me decía, ya no quiero que mis papás me vean como con mucho potencial, yo quiero ser ya acción, acto. Y sí, de eso se trata, ¿no? De que no sean ustedes solamente, aunque eso es bonito, solamente la persona que mejor escribe de su grupo de clases, la persona que destaca en su taller literario, sino alguien que ya se atreve a sacar una obra, un libro digital, electrónico o audible, perdón, digital en papel o audible, y presentarlo al público y a la crítica y a quien sea para ver qué ocurre, ¿no? A ver qué pasa, para que salten de una vez por todas desde los errores de ortografía y de continuidad hasta los grandes planteamientos de la obra que nos propusimos en poesía, cuento o novela. Entonces, eso es quemar las naves, ya no ser autores, autoras inéditos, ¿verdad? Inéditas. Ya no ser promesas, publicar en una editorial grande o autopublicar, ¿verdad? Dejar atrás algunos de esos estorbos, digamos, que nos sirvieron por un tiempo como coraza, como capullo, dentro del cual estábamos, pero ahora ya tenemos que emerger. Ese cascarón que a veces es tan duro que no logramos quebrar para eclosionar y convertirnos en los seres que queremos ser, lo cual hay que cuidar mucho, porque hay veces en que esas etapas de estar en potencia pueden durar toda la vida y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad, Gerardo? Así es. Bien, entonces, quemen algunas naves. Quemen algunas naves, cancelen algo, dejen de comunicarse con alguna persona cuya presencia o cuya relación con ustedes les ocasione problemas, incomodidades,
dejen de realizar tal actividad o de consumir tal producto, dejen de alimentarse con algo que no les conviene, cancelen tal suscripción que a cierto tipo de películas o de canales de televisión que no hacen más que preocuparlos, cancelen la suscripción a un cierto medio informativo en papel o digital que les atrae mucho la atención. No se suscriban a aquellos canales que consideran que no están colaborando para que ustedes sean mejores en la literatura y mejores en la productividad de esa literatura. Y salgan adelante aligerando ese equipaje, pero sobre todo cancelando cualquier posible regreso a una situación anterior, a una situación que no era más que embrionaria y que sirvió mientras le tocó su turno, pero que ahora ya más vale que nos impulse hacia adelante. Y eso es todo, queridos chavales y chavalas. Gracias, Gerardo. Suscríbanse a mis redes, por favor. Síganme en ya saben, siempre se llaman así como que Felipe Montes o Felipe Montes Monterrey o Felipe Monterrey. Búsquenme por ahí y ahí nos vamos a ver, vamos a intercambiar. O escríbanme por correo. Mi correo está ahí en mi sitio de la red, felipemontes.art. Así que bueno, estamos en contacto y les agradezco mucho que hayan escuchado en esta y en todas las ocasiones. Abrazos desde Monterrey, Nuevo León, México, Hispania, la Tierra, Sistema Solar, Vía Láctea. Hacienda de la Soledad, una experiencia poética y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.